Bueno, chicos, hoy hemos venido a la Garganta de los Infiernos y vamos a hacer una ruta muy chula, PR16, que va desde aquí, desde el garaje de la Garganta, o sea, desde el parking de la Garganta de los Infiernos hasta Jerte. Subimos por todo el lado izquierdo de los pilones y nos espera una ruta de 16 kilómetros. Hace poco que hemos salido del confinamiento, ya llevo aquí la mascarilla, enseguida me voy a poner. Y nada, nos lanzamos a ella. Bueno, chicos, vamos en dirección Jerte y unos 2-3 kilómetros antes de Jerte nos quedamos ahí en la Garganta de los Infiernos, ¿vale? Aquí nos recomienda que aparquemos en la zona donde ya está la puerta del camping y el centro de interpretación. Entonces, el camino que estamos acostumbrados a hacer es este, que va hacia la derecha, que como sabéis es más pronunciado. Yo considero que es mejor dejar ese para la vuelta, además que es el que más conocemos. Y la ruta nos dice, hay dos alternativas, bien salir desde aquí o bien salir desde Jerte. Lo mejor es cogerse esta ruta, dirección Jerte. Llegamos hasta la población y aquí nos desviamos, empezamos a... Todo esto es cuesta arriba, ¿vale? Y aquí iniciamos la ascensión un poquillo más dura, que nos va a llevar hasta el collado de las Losas, que está aquí. Y aquí vamos a ver dos vertientes de agua que entran a formar lo que es la garganta esta de los pilones. Vamos a ver la vertiente esta que baja por la izquierda, desde el puente Carlos V, que será por donde atravesemos, y esta que va por el puente de Carrasca, que es la vertiente derecha, que son las que habitualmente habréis subido hasta aquí, hasta el refugio de San Cristán, del sacristán. Luego hay una alternativa de salida por aquí, que son los cortafuegos en el lado izquierdo, pero bueno. Pillamos el camino, que ya este es el típico, desde los pilones hasta donde hemos dejado los coches, ¿vale? Además, esta alternativa que da Cookie es mucho mejor, porque si vamos a parar un rato en los pilones, luego la bajada es más directa que si os dejamos en el Jerte y tuviéramos que andar todo este camino para aquí. Bueno, chicos, pues llegamos al bar y nos metemos justo a la izquierda y tenemos que seguir este camino unos 2 kilómetros 200 aproximadamente hasta que veamos un cartel con las señales blancas y amarillas. Bueno, ya vamos subiendo la primera cuesta. Dejamos completamente a la izquierda el camping. Vamos para allá. Para ser verano, estamos todos protegidos del sol. Vamos a ver las próximas horas qué tal transcurre. Bueno, ya dejamos Jerte a la izquierda. Nada más entrar y empezamos el ascenso. Bueno, pues ya estamos otra vez en sombra y de momento hemos salido a las 9 de la mañana y no empieza a picar el sol. Cansa esta cuestita que estamos haciendo ahora mismo, que es la que sube desde Jerte directamente a la Garganta de los Infiernos, a la reserva de la Garganta de los Infiernos, nuevos pilones. Y pues bueno, aunque la dificultad es moderada, merece la pena. El camino ya empieza a adquirir tonos de verea. Bueno, pues llegamos al collado de las Losas, unos 5.000 kilómetros y medio, más o menos. Vamos a hacer aquí una paradita de rigor. Ya lo que nos queda es un poco de cuesta abajo, volvemos a subir un repechón y ya todo será cuesta abajo hasta el parking.
Pues nada, vamos a ver, a disfrutar del paisaje. Bueno, vamos a hacer aquí una paneo. Pues por antes de bajar también de eso, ¿no? Que va por ahí. Sí, yo creo que sí. Pues habrá que bajar de ahí a ir para bañarse. Sí, pero he dicho. Bueno, ya estamos a nivel de río. La primera vertiente. Que llevamos 7 kilómetros. Y la gente dice que si nos mojamos el culete un poco. Vamos a ver, ¿nos vamos a dar el baño o vamos a seguir? Ay, pero yo lo suyo bajar por el puente, que por ahí. Vamos a bajar. Bueno, y llegamos al puente nuevo de Carlos V. Y hasta el otro puente tenemos 2,5 kilómetros, hasta el del Carrascal. Así que, pues bueno, vamos a hacer aquí un visionado de rigor. Ya tenemos a Cookie por el agua, que dice que no está fría. Ahí van los valientes. ¡Venga ahí el bañito de rigor! ¿Cómo es la canción esta ahí? Hola chica, hola. ¿Sabes las canciones que hay los de verano y todo eso? Pues bueno, ya ha terminado la parada de rigor, bocadillo en ristre. Vamos a empezar a tirar al otro afluente por un camino que va por ahí, y justo detrás tenemos el otro afluente. Bueno, pues ya nos vamos acercando al refugio y a 1,5 kilómetros aproximadamente de aquí están los pilones. Así que bueno, camino a los pilones. Ya nos hemos hecho el baño fresquitos, pero bueno, tenemos que ver distintas alternativas. Bueno, aprovecho para deciros que cuando llegáis ahora mismo, 2020, estamos con limitaciones de aforo debido al COVID y hay un aforo limitado de 150 personas en la zona de los pilones. De manera que un guarda os preguntará si venís a los pilones, que lógicamente os tendréis que esperar si se ha superado el aforo, esperar a que baje alguien o tendréis que buscar otra alternativa. Nosotros, como ya venimos directamente a hacer la ruta de la vuelta completa de la Garganta del Infierno y vamos dirección Jerte, no hemos tenido problema ninguno. Ha tomado nota allí el hombre y ya está. Así que nada, vamos a ver cómo están los pilones. Nosotros ya vamos fresquitos y si tenemos que seguir para adelante, no hay problema ninguno. Bueno, y así llegamos a los pilones, que están a tope. Mira, 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 mira. Por aquí. Madre, madre, madre. Que no, que se va a matar. Se va a Bueno, pues ya dejamos los pilones, nos vamos para casa por la vía clásica, el camino empedrado.